Buenos días, amigo mexicano. Quiero darle las gracias, hermano, por todas sus moneditas que nos dan en los cruceros. Nosotros venimos de Tegucigalpa, Honduras, hermano, y llegamos a este país donde nos ha abierto las puertas y nos ha dado muchas cosas, hermano: comida, agua, dinero. Hasta la tarjeta del Saltibus, hermano, nos dieron. Estamos agradecidos, hermano, con el presidente electo. El pejejito, el peje lagarto, hermano. Gracias a él, hermano, nos dieron una visa de trabajo. Y ahora aquí andamos trabajando en Saltillo, hermano. Andamos pegándole en el Uber un rato. Pero honestamente no nos gusta trabajar, hermano. Yo ahorita voy a ir a entregar este carro, hermano. Ya no lo quiero. Yo mejor voy a pedir dinero en los cruceros. Porque gana uno más y se cansa uno menos. De peso en peso, nosotros ganamos 1.500 pesos diarios, hermano. Eso de trabajar no es para nosotros, hermano. Por eso queremos pedirle de favor, pues que nos sigan dando dinero en las calles. Que si nos van a regalar comida, pues, porque sea pollo, que sea una Burger King, hermano. Algo que en verdad sepa rico, hermano. Ya estamos hasta la madre de atún, estamos hasta la madre de galletas, papas. El agua no sabe a nada, hermano. Queremos una coquita, un jugo, hermano. Ay, por favor. Monedas de a 50 centavos, las pequeñitas ya no nos gustan, hermano. Queremos las grandes, la amarilla, la que dice 10. Esa nos gusta mucho, hermano. Y los billeticos, lo de 20 pesos, hermano. Por favor, hermano mexicano. Yo sé que tú eres bueno. Eres bondadoso. Bueno, aquí en Saltillo se le dice bondadoso, se le dice bueno. Allá en Honduras se le dice pendejo, pero pues no le digas a mucha gente, hermano. Ahorita por lo pronto hay que ir a entregar este carro, hermano, porque no nos gusta trabajar, hermano. Hay que pedir en los cruceros. Así que Dios te bendiga, hermano saltillense, hermano mexicano, hermano pendejo. Tú síguenos dando dinero, hermano.